Aloha, chavales, ¿qué tal estáis? Hoy Milo y vamos a divertirnos un rato en Squad Busters. Hoy os traigo la confirmación de el bug o del spoiler que me hicieron hace un par de días. Si nos vamos a mi canal, podéis ver que hice este vídeo de un bug en la tienda o un spoiler. Pues si nos vamos hoy para el juego, podemos confirmar la oferta especial del duende que me habían puesto ya para consumir, para comprar, no consumir, para comprar en hace unos días en la tienda, junto con la de Colt. Aparte, lo calculamos, porque esto creo que fue, lo grabé el día jueves. Y estamos al lunes y me saltaba como para el lunes, tal, no sé qué. Pues confirmamos que era un auténtico spoiler el que me hicieron, ¿vale? Dicho esto, vamos a reclamar el viajecito de Squad, estos 20.000 de oro que nos van a venir súper bien. Y vamos a jugar este par de partiditas que tenemos aquí pendientes con los tiquecitos, ¿vale? Fiebre de saqueos, aquí nunca me fijo en los personajes, es un error que cometo y que no os recomiendo que cometáis, la verdad. Porque es muy importante fijarse en qué personajes vas a poder coger para montar tu squad. Aquí claramente, aunque no sea lo que más me compensa de primeras, por el tipo de modo que es, pero un rey siempre es bien. Anda, mira, tengo que coger... Uf, vamos a farmear en vez de curandera guerrera. Me viene bien, no lo voy a negar, la curandera guerrera, para así tener más vida. Pero bueno. Uf, me voy a coger a Selly. No debería coger tantos personajes distintos. Tampoco he tenido mucha posibilidad de hacer otra cosa. Pero bueno. Aquí estamos, vamos a coger otro matoncito más. Eliminamos bastantes monstruos y creo que voy a ir a la zona centro, porque así cumplo la misioncita también con vosotros de las cajas, que tengo aquí, por ejemplo, una. Vamos a empezar a tirar esto aquí. ¡Ay, caca! Vale, vamos a coger la gallinita, que así completamos un poquito la misioncita. Ayudamos a completarla. Otra Selly, por supuesto. Vamos a este bicharraco grande. Pero nos vamos a situar así, aquí. Así también podemos ir farmeando el árbol. Se nos da la espalda. Vamos a darle para que nos salte. Salto igual. Bueno, cosas que pasan. No vamos nada mal. Cogemos aquí otra gallinita que nos siga soltando turbos. Farmeamos este recluta... No, recluta no. Guardia real. Mierda. No he cogido ningún hechizo. Gallinita, no te mueras, tío. No quiero que muera la gallina. Quiero fusionarla. Y que me dé más... ¡No! He cogido sin querer el mago de hielo por querer golpear a ese rápido. Tengo poca vida con bastantes personajes. Vamos a coger el médico. Y mira, una cajita. Por la cara. Me falta solo una para completar la misión, ¿eh? Estaría bastante bien. Nos cura aquí esto. Vale. Y otro médico. Necesito curación. Siempre es bien. Y cajas azules yo creo que ya no van a salir más. Pero bueno. Aquí que se desordena. ¿Me tiró él también un hechizo de hielo? ¿O qué pasa? Vamos a matar esto. Y vamos a coger aquí a ver qué me sale. La gallinita que quería fusionarla para que me diese más turbetes. Cogemos esto. Vamos quintos, no mola, ¿eh? Séptimos. No vamos muy bien, me voy a tener que pelear aquí de lo lindo. Otra Selly. Nos descolocamos un poquito.
Nos metemos ahí en la peleita. Me voy a coger el mago, que así puedo coger dos hechizos. Cuarto, no está mal. Tengo aquí para coger bastantes cositas. Cuartos, no está mal. Pero si podemos farmear algo, alguna gemita más. Nada más. Terceros. Oye, nada, pero que nada mal, la verdad. Terceritos. Nos viene muy, muy bien. 150 gemitas por encima de las 100. Estoy un poco obsesionado con lo de la bandida, queriendo calcular un poco como cuánto tiempo puedo tardar en conseguirla. Y 9 golds, espectacular. Podemos subirlo, lo evolucionamos y cogemos aquí. Y ya enseguida en la siguiente partidita tenemos que ir lo primero de todo por la caja azul y así completar la misión. Vale, caldero de gemas y cofres trampa. Vaya combinación guapa, ¿eh? Vamos a ver. Voy a ir con Greg. Greg, lo bueno que tiene es que dentro de los farmers es el que más golpea, tío. A ver, cajita azul, dijimos, y así completo la misión. Debería haber ido antes a por otra cosa, pero bueno. Otro Greg, vamos a coger otro de estos. Otro Greg, lo fusionamos. Y así nos sale el cofre más barato. Joder, ¿qué pasa? ¿Esto también es hechizos a gogo o qué? Pues vamos a tirar esto aquí, que tengo otro más. Y nos viene súper bien, la verdad. Había también por ahí un tronco, pero supongo que ya lo habré perdido. Nos apartamos y derribamos a ese cofrecito. Médico. Vamos a tirar esto aquí y cogemos este de hielo. Se va a lo loco, pues pírate. Vamos a coger aquí otra Selly. Venimos a por otro cofrecito. ¡No me mates! ¡Joder, macho! ¡Qué mala suerte! ¿A quién me mató? ¿A cuál había cogido que me ha matado? No quiero, no quería lo de las gemas. Al médico no me lo mates, ¿eh? No me lo puedo creer, qué mala suerte. Se tiene que poner aquí rabioso este. ¿Me mató una Selly? Vale, nos ponemos con 100 y pico gemas para empezar la partida súper bien. Vale, pensé que golpeaba, ¿eh? Voy a ir con la gallinita, cogemos turbo y vamos a ir con Jesse. En este caso, seguimos farmeando nosotros a lo nuestro, que se peleen entre ellos si quieren, que ahora mismo no nos interesa. La torreta nos viene súper bien. Mi torreta les puede molestar bastante, la verdad. Vamos a coger otra Jesse más, que nos viene de locos. Y venimos por aquí. Hay aquí uno encerrado. ¿La torreta qué? ¿Puedes ayudarme, torreta? Ay, la torreta me ha fallado ahí un poquito, ¿eh? Estaba el monstruo ese. ¡Ay, va! ¡Cuántas gemas! Torreta, me ayudas. Aquí hay una torreta, se alejan. Vamos a coger otro médico. Y me gustaría coger... ¿Qué hace lo de reducción? ¿Realmente qué hace? Porque nunca lo he terminado de... ¿Qué hace que golpees menos o qué? Porque tampoco es que te reduzca la vida, ¿no? Yo creo. Cogemos aquí otro cofre. ¿Cómo no? Nos tiene que golpear, a pesar de que me aparto. Y vamos a coger Rey. Tengo para coger otro cofre de locos. Me tiene que salir. Aquí, venga. Y otro Rey Bárbaro. Ya tengo para otro más. Vamos a intentar coger el caldero, ¿o qué? Uf, calderito.
Intentamos coger aquí todo lo posible. Tiramos esto. No me da, no me da. 300 y pico tenía el tercero. No me estaba llegando para llegar a ese tercer puesto. Bueno, no ha ido mal. El caldero ahí al principio, que nadie viniese a por mí, a pesar de que había gente rodeándome, no ha estado nada mal. 387 gemas que nos llevamos en total. Y con esto lo vamos a ir dejando. Perfecto, completamos la misioncita, cogemos este orito y nos ponemos con 224.000, 225.000, perdón, de orito, que nos viene súper bien. En resumen, tenemos estatua aquí, ya os lo enseñaré en otro videíto, ¿vale? Ya está grabado, así que mañana lo tendréis, pero hoy quería enseñaros lo del bug, confirmaros el bug spoiler de la tienda. Y nada, estamos en el nivel 114, muy cerca del 115. Cuando salga lo de la bandida intentaré hacer directos que podré para conseguirla lo más rápido posible, lo antes posible. Se rumorea que se puede pagar 120.000 monedas por ella. Podría hacerlo, pero pretendo, es más importante conseguirlo en el juego, abriendo cofrecitos, gastándonos el oro jugando y comprando tiquecitos. Yo creo que es mucho más rentable estos tiquecitos de aquí, tiques de cofre. Así que yo voy a optar por jugar mucho, tengo tiempo porque voy a estar tranquilito esos días. Así que nada, chavales, espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. ¡No me falléis!